Solo hay un lugar como este en el universo conocido. Todas las leyendas de este mundo hablan de un gran diluvio tras el cual los supervivientes se adueñaron del paraíso para siempre. Es el sueño de un dios, un jardín para sus hijos. En ninguna otra parte lloran las nubes todos los días, ni brota el rocío de milenios para alimentar la savia de un planeta renovado cada amanecer. Nuestra historia comienza en cualquier parte. El regalo se conjuga en las cuatro estaciones, en los cuatro puntos cardinales, allí donde un corazón bombee el esplendor salvaje de una nueva promesa. El legado primigenio de la abundancia, la armonía líquida que nunca se acaba. La humanidad es el fruto de una serie de acontecimientos que tuvieron lugar hace mucho tiempo. Vamos a ver la esencia de la vida en la Tierra. Vamos a entender por qué estamos aquí, inmersos en la memoria de los tiempos, bañándonos en un equilibrio perfecto, tan antiguo como el cosmos. Solo aquí fluye así. Es azul, estamos en casa. Agua, fuente de vida. La historia del universo es la de una sopa que se enfría. Una sopa cuya receta es extremadamente sencilla. Dos de hidrógeno y una de oxígeno. La única fórmula que todo el mundo se sabe. H2O, el agua. Hace 4.500 millones de años, el planeta llamado Tierra era un infierno global. Una bola de magma que se iba enfriando en superficie, mientras ingentes cantidades de gases se liberaban a la naciente atmósfera a causa de una combustión colosal. Los ingredientes de nuestro caldo se estaban formando. Uno fue fácil de conseguir, porque las tres cuartas partes de los átomos del universo son de hidrógeno. Le sigue en frecuencia el helio y después el oxígeno. El H2O es una receta fácil en el cosmos, con los dos elementos reactivos más abundantes en él. La Tierra estaba en este estado incandescente, entre otras razones, porque una bola descomunal del tamaño de Marte chocó contra ella tan brutalmente que fue capaz de arrancar un trozo que salió despedido, al que hoy llamamos Luna. Pero esa colisión le proporcionó al planeta una atmósfera, y lo mejor de todo, el agua. Cometas grandes como montañas, planetésimos y toda suerte de objetos estelares cayeron sobre la Tierra con gruesas capas de hielo adheridas a ellos. Sin embargo, con tanto calor, todo ese agua se evaporaba de inmediato. Hasta que un día, la temperatura bajó lo suficiente como para que el agua se condensara y empezó a llover por primera vez. Fue el auténtico diluvio universal, aunque aún faltaba mucho tiempo para que algún Noé apareciera por allí. Parece ser que en aquellas charcas calientes, llenas de elementos disueltos, a algunos átomos se les ocurrió unirse para formar moléculas. Uno de ellos, el carbono, es la base de toda la vida en la Tierra, porque tiene la capacidad de formar largas cadenas consigo mismo. Nada de ello hubiera ocurrido sin la presencia del agua. La cocina química de la Tierra estaba a punto para emplatar su siguiente receta estrella. Esta vez es un potaje, la vida misma. Aquí, en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, aún hoy se ven los que pudieron ser los primeros seres vivos del planeta. Bacterias llamadas extremófilas, porque son capaces de estar como en casa en aguas ácidas, repletas de azufre y a temperaturas de casi 100 grados centígrados.
Esta es la zona volcánica activa más grande del planeta. Un supervolcán de 9.000 kilómetros cuadrados que explota cada 600.000 años. Y la última erupción fue hace 630.000, de modo que ya le toca de nuevo. A los cientos de visitantes del parque no parece importarles que esta sea una olla a punto de estallar. La actividad es tal que aquí brotan alrededor de 10.000 géiseres y fuentes termales, más que en todo el resto del planeta junto. Siempre que haya agua en estado líquido junto a alguna fuente de energía química, se da la alquimia de la vida. Ese detalle es importante, agua fluida, porque lo cierto es que la mayoría de la que hay en el universo se encuentra en forma de hielo o gas, siendo incompatible con la vida tal como la conocemos. Nuestro planeta es tan especial porque en él abunda el agua limpia, dulce y, por supuesto, líquida. Dada su abundancia, podríamos creer que el H2O es un fluido normal, pero no es así. En realidad es un líquido anómalo, el más extraño de todos. La gran mayoría de las sustancias son más densas cuando se solidifican. El agua no, por eso el hielo flota. El agua sólida deja muchos espacios vacíos entre sus moléculas. Si el hielo se hundiera, la vida en los mares sería mucho más complicada. Casi todas las sustancias se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Pero el agua hace al revés. Al congelarse una botella, se rompe el vidrio porque entonces el agua ocupa más espacio que cuando estaba líquida. Tiene además una gran capacidad calorífica, es decir, conserva bien el calor y, por tanto, se enfría muy despacio. Gracias a ello, las corrientes oceánicas calientes caldean las costas, moderando el clima global extraordinariamente. De no ser así, el mundo sería un lugar mucho menos confortable para nosotros. Por eso este consomé sobrenatural es el culpable de que en nuestro planeta existan tantas formas de vida. Este es el único del universo cuyo telón de fondo es intensamente azul. Las aguas de la Tierra son ola marina, espuma, sangre mamífera y clorofila vegetal. Savia y niebla, rocío, sudor y néctar. Nuestro planeta agua está ocupado en 2/3 partes por el mar, el medio en el que empezó la vida y en el que todavía deambulan casi todas sus criaturas. Pero el agua del mar está en constante movimiento. Los océanos siempre están evaporándose. Cada 3.100 años, toda su masa pasa por la atmósfera. Y es el Sol el que paga este viaje infinito. Absorbe 1 metro de profundidad de los océanos cada año. En realidad, los seres humanos, como el resto de criaturas terrestres, nos limitamos a vivir en las orillas del mundo, en el pico de montañas emergidas, como en la punta de inmensos icebergs flotantes. La mar es una inmensa madre a la que abandonamos y nunca nos perdonó del todo. Los primeros seres que se atrevieron a salir del agua hace unos 600 millones de años eran muy similares a estos saltarines del fango de la isla de Borneo. ¿Por qué aquellas criaturas sintieron la necesidad de asomar la cabeza al nuevo mundo seco? Probablemente porque estaba ahí y porque era un lugar sin explorar, en el que había comida que nadie utilizaba. Desde entonces no hemos cambiado tanto. Ver un espacio vacío nos sigue incitando a ocuparlo. El espíritu de la sopa primigenia sigue dentro de nosotros, sin duda. Ellos ya tenían grandes mejoras evolutivas que aún conservamos, como una columna vertebral, ojos, dientes y cerebro, entre otras. Aunque eran peces, utilizando sus aletas como si fueran patas, consiguieron que terminaran por serlo. Podemos dar fe de ello. A pesar de todo, no pueden alejarse mucho de la orilla. Para que la evolución consiguiera que saliéramos del agua completamente, tuvo que hacer que nos lleváramos un trozo del mar dentro. El cuerpo humano está compuesto por más de un 70% de agua. Por eso no conocemos a nadie que, en lugar de una huelga de hambre, inicie una huelga de sed. Sería una protesta demasiado corta y letal. El medio fluido existente en el interior de todas las células vivas, llamado citoplasma, es en su mayor parte agua que desempeña un papel activo,
porque disuelve y transporta tanto nutrientes como desechos, lubrificando el funcionamiento de todo el organismo. Tanto las estructuras como los procesos biológicos solo pueden entenderse por las propiedades físicas y químicas del agua. La mayoría de las proteínas no serían operativas en otros disolventes. Todo nuestro organismo funciona como una pequeña cuenca hidrográfica en la que la sangre, roja por el hierro que contiene, transporta el oxígeno hasta las células y elimina de ellas lo que les sobra. Las células de un ser vivo son como las parcelas de una urbanización vistas desde arriba. Cada una con su piscinita, su perímetro cerrado, pero todas conectadas mediante una red común, tanto de abastecimiento como de alcantarillado. Incluso para un pez, pasar del agua dulce a la salada o lo contrario suele ser motivo suficiente para morirse. Salvo que se trate de especialistas como estos. Solo unos pocos animales son capaces de adaptar su metabolismo para viajar de un tipo de agua a la otra. Porque en realidad se trata de dos mundos muy distintos. Los salmones lo consiguen gracias a un gran esfuerzo fisiológico. Pero aunque la sangre tiene una composición similar al agua marina, paradójicamente, beber agua de mar puede matarnos por deshidratación. Si los fluidos del exterior de las células se saturan de sal, estas expulsan agua de su interior para disolverla, quedándose por tanto sin ella y muriendo. La existencia de los mares ha provocado otro efecto decisivo sobre la vida en la Tierra. Al constituir una barrera infranqueable para muchos animales y plantas, ha favorecido el aislamiento de las especies en contextos diversos. Así, la evolución ha ido creando nuevas formas de vida que finalmente acaban por no parecerse a sus ancestros. La biodiversidad del planeta Tierra se debe sobre todo a poblaciones que quedaron aisladas y en las que se ha producido una evolución aparte. Las tortugas gigantes de las Galápagos, por ejemplo, son diferentes en cada una de las islas. Dejaron de existir en el continente hace cientos de años y aún nadie ha podido averiguar cómo llegaron hasta aquí estos gigantes incapaces de atravesar la frontera del agua. El dragón de la isla indonesia de Komodo es otra especie única. Un gigante fruto del aislamiento de la población en un pasado remoto. La reclusión genética le ha convertido en una bestia singular capaz de cazar seres humanos. Cualquier criatura a la que un temporal arrojara al mar llevándola hasta una isla era susceptible de convertirse en un Robinson Crusoe zoológico, capaz de crear a la larga una nueva especie. Algunos vegetales se convirtieron en maestros lanzando mensajes genéticos en botellas fabricadas por ellos mismos. Los cocos no son duros y flotantes por casualidad, ni las palmeras se asoman al mar para echar un vistazo. Se trata de una estrategia para colonizar nuevos territorios. Si el planeta hubiera estado perfectamente comunicado por tierra firme, como en los tiempos del supercontinente Gondwana, el mundo estaría ocupado por tan solo un puñado de especies, pocas, pero muy abundantes en individuos.
Además, es más que probable que una de las especies que nunca hubiera llegado a existir sería la nuestra. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Superadas las barreras del agua por nuestra tecnología, hay Homo sapiens por todas partes, cada vez en mayor número y de colores más parecidos. La estirpe humana se está uniformizando, mezclando, pero no siempre fue así. El agua, interrumpiéndolo todo, tuvo el mismo efecto sobre las etnias que sobre los animales no voladores. La variedad cultural es también fruto del aislamiento provocado por las nieves, los ríos y los océanos. Sin embargo, al igual que la vida, las civilizaciones florecieron como sauces en las orillas y las costas del planeta. Nos separamos de la madre, sí, pero no nos fuimos a vivir demasiado lejos de ella. A pesar de que las distintas culturas antiguas del planeta se han desarrollado en relativa intimidad, en todas encontramos el culto al agua como un elemento mágico de primer orden. Una relación peculiar, bipolar, entre la veneración y el terror. En casi la totalidad de las etnias, los antropólogos han encontrado alguna leyenda sobre un arca y una inundación catastrófica que destruye el mundo salvo a unos pocos elegidos. El Noé de los cristianos es el más universal, pero está también la Atlántida cantada por los griegos Platón y Homero, que desapareció bajo las aguas para siempre, o el Gilgamesh asirio, con idéntico argumento que la historia de Noé. El Brahma hindú lo describe así en su libro sagrado. La oscuridad estaba allí, todo estaba rodeado de tinieblas, y todo era agua en demasía. Si nos paramos a pensar por qué rezan todas estas culturas, nos damos cuenta de que lo hacen para controlar la física del H2O. Algo que suena prosaico, pero que determina que nuestras vidas pasen del paraíso al infierno en un abrir y cerrar de ojos. La clave está en los cambios de estado que es capaz de soportar la molécula mágica. El hielo es agua, pero no nos sirve para usarla. Sin embargo, cuando es calentado por el sol, el hielo de la Tierra cambia de sitio. Incluso puede acabar en forma de gas sobre nosotros. Ni el agua sólida ni el agua gaseosa calman la sed, pero son vitales para que el clima de nuestro mundo nos sea propicio. Lo realmente importante es que estos cambios de estado del agua absorben o liberan calor en grandes cantidades. Cuando se forma hielo, curiosamente el entorno se calienta. El planeta caldeado y gaseoso ya sabemos cómo fue, y salvo que nos hagamos todos extremófilos de nuevo, no es una perspectiva atractiva. Tampoco lo es una nueva glaciación, al menos de momento. De modo que a alguien le tenemos que agradecer que el equilibrio actual de los estados del agua en la Tierra sea, simple y llanamente, perfecto para nosotros. El agua que nos quita la sed es la que cae de las nubes, acumulándose en ríos, lagos y acuíferos subterráneos. Pero ese agua es solo una cantidad equivalente a una simple gota en un gran cubo. El vapor salido del mar tarda unos 10 días en volver a caer como lluvia. Nos parece tan natural que no nos paramos a pensar por qué no ocurre con otras sustancias. ¿Por qué no hay nubes de otros elementos flotando sobre nosotros? Simplemente porque el agua es especial. Las nubes están hechas de gotitas o de diminutos cristales de hielo, no de vapor como mucha gente cree.
Curiosamente, en los periodos glaciares el clima se vuelve más seco y crecen los desiertos. El calentamiento del planeta del que tanto se habla provocará mayores lluvias porque crecerá la evaporación del mar. Así es el agua, mágica, paradójica, mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Como ocurre con cualquier madre, es fácil vivir cerca de ella, pero no con ella. Uno de sus abrazos puede matarnos. Esta es la isla de Creta, en Grecia. Aquí floreció la civilización minoica que dominó el Mediterráneo entre el 2000 y el 1500 a.C. Minos, el rey de este primer imperio marítimo conocido, le pidió a Poseidón que hiciera surgir un toro del mar al que prometió sacrificar. Pero el animal era tan hermoso que Minos incumplió su promesa y decidió enviarlo a pastar con sus rebaños en vez de matarlo. Entonces Poseidón, enfadado, se vengó haciendo que la esposa de Minos, Pasifae, se enamorara del toro. Fruto de esa relación antinatural, Pasifae dio a luz a un ser híbrido con cuerpo de hombre y cabeza de toro, el Minotauro. Minos lo encerró en un laberinto en el que le entregaba a 14 jóvenes atenienses cada 3 años para que los devorara. Los arqueólogos creen que el laberinto pudo ser este, el Palacio de Cnosos, construido hacia el 1900 a.C. Algunos investigadores sitúan aquí, en Creta, a la mítica civilización de Atlantis descrita por Platón. Al menos el final de ambas fue el mismo. Todo el esplendor minoico desapareció de un plumazo de la historia. Ahora sabemos por qué. Muy cerca, en la isla de Tera, actual Santorini, una descomunal explosión volcánica reventó literalmente, abriendo una caldera de 83 kilómetros cuadrados que provocó una ola gigantesca de más de 30 metros de altura que arrasó el litoral de Creta, causando el fin de su civilización. Los desastres provocados por nuestra madre agua no son cosa reciente. Poseidón era el dios más temido, y aún lo es. El 40% de las muertes causadas por la naturaleza son obra suya. Tsunami, una palabra japonesa que significa larga ola del puerto, es por desgracia un vocablo usado ya en todo el mundo. Ni el Minotauro ni la tecnología significan nada cuando el océano reclama venganza. Sin embargo, no parecemos ser rencorosos, al menos con el agua. Es difícil reconocer el lado oscuro de una madre. Tenemos una curiosa relación con ella. ¿Por qué nos causa tal paz haciendo que nuestra forma de ver el mundo cambie? Llamamos tener buen o mal humor al estado de ánimo, sin darnos cuenta de que humor significa líquido del cuerpo. Tal vez sea que el pez que llevamos dentro aflora de nuevo, o que la sensación placentaria nos devuelve al vientre materno. Lo cierto es que funciona.
Tomarse la vida con humor es el mejor de los consejos. Lo vemos todo a través de su lente, empezando por nuestros propios ojos, que sin lágrimas no podrían funcionar. Es lubricante de la vida y el alma, moja los paisajes de la mente, es el símbolo de la renovación y la pureza. Tirarla sin motivo ofende absolutamente a todos los dioses, desde Neptuno hasta Gaia. La humanidad será maldita si rompe el pacto con el agua. Esta madre huidiza nos hizo también otros favores a lo largo de la evolución. Como hacen estos bosquimanos de Namibia, los australopitecos comenzaron una nueva dieta que cambió nuestro físico para siempre. Pasaron de comer solo frutas frescas en el bosque sombrío a complementarlas con cereales y bulbos subterráneos que encontraban en sabanas abiertas. El problema es que al sacar estos alimentos del suelo, quedan adheridas a ellos partículas de cuarzo y piedrecitas que destrozan el esmalte de los dientes. Como había pocos dentistas entonces, ese desgaste suponía la muerte para el individuo por inanición. Un animal en la naturaleza vive lo mismo que sus dientes. Hasta que aprendieron que en vez de comérselos donde los encontraban, podían transportarlos hasta un río para lavarlos antes de consumirlos. Más tarde, hace 2,5 millones de años, cambiamos de vegetarianos a carnívoros. Ello permitió a la estirpe humana hacer crecer su cerebro a costa de reducir el aparato digestivo. La carne y las grasas animales se digieren mucho mejor que las fibras vegetales. A menos que rompamos esas largas cadenas de almidón con una buena cocción. El almidón es un azúcar de reserva de las plantas que nos es complicado metabolizar directamente. Gracias al agua y al fuego, en el hogar caliente surgió la cocina, un elemento cultural básico en nuestro desarrollo como primate pensante. Pero ocurrió algo más. Al salir de la sombra del bosque al pleno sol de la sabana en busca de esos nuevos alimentos, la evolución volvió a transformarnos gracias al agua. Casi todos los animales de espacios abiertos hacen una pausa en su actividad al mediodía, cuando el sol es más fuerte en las zonas tropicales y subtropicales, donde todo esto ocurrió. Por eso, era un buen momento para que nuestros antepasados aprovecharan para desplazarse por la sabana sin ser atacados. Andar erguidos reduce el impacto del sol sobre el cuerpo, nos aleja del suelo recalentado y favorece que la mínima brisa nos refresque. Perder todo el pelo menos el de la cabeza nos proporcionó una gorra natural. Pero lo más importante es que desarrollamos las glándulas sudoríparas. Cuando nuestro cuerpo se calienta en exceso por el calor o la actividad física, comenzamos a sudar. Entonces ese sudor, que no es sino agua con algunas sales, se evapora sobre nuestra piel pasando de líquido a gas. Y ya sabemos que ese cambio consume calor. Por eso la evaporación del sudor refrigera el organismo bajando su temperatura. Sin embargo, el sistema de refrigeración por sudor tiene un inconveniente. Representa un gran gasto de agua, que debe ser ingerida en grandes cantidades en estado líquido. Ello nos hace muy dependientes de las fuentes, ríos y lagos. Somos animales de orilla. Otra opción es portar el líquido con nosotros, pero es muy pesado. Los bosquimanos lo solucionan desde hace milenios como lo hicieron nuestros ancestros. Ocultan recipientes con agua en lugares conocidos donde puedan luego saciar su sed. En este caso se trata de un huevo de avestruz. La termorregulación es un problema constante para los humanos. Somos endotermos, fabricamos nuestro propio calor interno. Al contrario, por ejemplo, que reptiles como estas iguanas de las Islas Galápagos, en Ecuador.
que necesitan recuperar el calor corporal tomándolo del exterior, del sol. Son los únicos lagartos vegetarianos marinos del mundo. Buscan algas en el fondo de estas aguas frías, pero solo aguantan un tiempo limitado. Rápidamente deben regresar a calentarse al sol o morirán de hipotermia. Nuestro problema, en cambio, no es tanto la temperatura como la pérdida de líquidos. Un ser humano de 70 kilos contiene 43 litros de agua y puede gastar hasta 4 litros haciendo un simple ejercicio físico fuerte. La deshidratación reduce la cantidad de plasma sanguíneo, afectando a los músculos y al cerebro, que acaban funcionando mal. El coma sobreviene con solo una pérdida de más del 7% de agua corporal. Para evitarlo tenemos que saber una cosa importante. Por alguna extraña razón, la sensación de falta de agua en nuestro cuerpo se produce tarde, cuando ya se ha deshidratado parte del organismo. Por eso es importante beber sin sed. Nuestra analogía entre los organismos vivos y el planeta ya es casi una alegoría. La personalidad única del agua hace que ambos funcionen de forma tan similar que no es de extrañar que James Lovelock formulara su teoría de Gaia, según la cual el planeta funciona autorregulándose como si de un gigantesco organismo vivo se tratara. El agua controla también la temperatura de la corteza terrestre donde vivimos. En la Antártida, el grosor de la capa de hielo alcanza los 4.800 metros. Pero no es agua de mar congelada, sino la acumulación de las nevadas de milenios, que simplemente nunca se derritieron. El hielo del fondo tiene 250.000 años de edad. Es además una descomunal biblioteca en la que está fijada la historia de la Tierra. Todo lo que ocurrió y probablemente todo lo que ocurrirá. Lo que queremos saber está ahí abajo, escrito en agua. En los polos hay suficiente agua como para elevar el nivel de todos los mares 66 metros. Con una subida de solo 5 metros, tendríamos que visitar Saigón, Ámsterdam, Miami, Londres o Sevilla, por ejemplo, con un equipo de buceo. Debemos esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Tras cambiar nuestro cuerpo y poner en marcha la civilización, el agua volvió a intervenir en la historia cuando sobrevino la conocida como Revolución Neolítica, hace solo 10.000 años. Dejamos de ser cazadores y recolectores de vida nómada para asentarnos en comunidades estables, cultivando la tierra y domesticando a ciertas criaturas salvajes que nos son todavía muy útiles. Está claro que esos asentamientos y su posterior prosperidad dependían enteramente de que el agua limpia estuviera cerca. Ya no solo la necesitábamos para termorregularnos, sino que tanto los cultivos como el ganado dependían también de que se la proporcionáramos nosotros. Aquí, en el Nilo, nunca contaron la vieja leyenda del diluvio universal catastrófico. Simplemente porque para esta cultura antigua, las crecidas del gran río eran una bendición que fertilizaba sus tierras. El Nilo hizo a Egipto. Con agua y comida abundantes queda mucho tiempo para hacer arte, arquitectura y pensar en Dios. El agua nos da de comer también en tierra. El 80% de las reservas globales de agua dulce disponible se utiliza en riegos agrícolas. Regar es vital, por eso ha sido siempre motivo de guerras. Se necesitan unos 40 litros de agua para producir una lechuga. Pero además de esa gran cantidad, los sistemas de riego a menudo provocan un derroche de ineficacia. Más del 60% del agua de riego se pierde sin sacarle ningún provecho. Ni el dios Nilo podría con semejante dispendio. Tras revolucionar el planeta, la vida, las especies animales, el clima, la evolución y las culturas,
la Madre Agua dio una vuelta más de tuerca al desarrollo de la humanidad, esta vez en su estado gaseoso. La máquina de vapor supuso el fin de los viajes a lomos del viento y las bestias. El nuevo caballo de hierro llevó al ser humano a invadir el mundo. En algunos lugares el impacto fue brutal, como aquí, en las praderas de Estados Unidos, donde al paso del ferrocarril fueron exterminados tanto los indios como varios millones de bisontes. La revolución industrial, a finales del siglo XVIII, fue un cambio radical. Ya no había lugar en el mundo en el que el hombre no pudiera vivir o transportar mercancías. La población creció exponencialmente como nunca antes lo había hecho. Y nacieron las grandes ciudades, que hoy son habitadas por más de las 3/4 partes de la humanidad. Aquel tímido primate hidrodependiente que comía raíces por la sabana gracias a su capacidad de sudar, es ya capaz de cambiar considerablemente el paisaje que le vio nacer. Creíamos que dominábamos el poder del agua, que ya nada nos detendría. Estábamos convencidos de que era un bien abundante que se podía utilizar sin medida. Le volvimos la cara a la madre, faltándole al respeto. 5, 4, 3, 2, La máquina de vapor no fue sino el principio. En apenas un par de siglos, ya nos atrevimos a vencer a la gravedad, a explorar el espacio exterior. Entonces, desde ahí arriba, es cuando nos dimos cuenta de que nuestro planeta es azul, muy azul, porque está lleno de agua. Pero además ahora sabemos que esta Tierra es una anomalía en el sistema solar. Ningún otro planeta tiene océanos de agua líquida en la superficie. La buscamos en el universo como sinónimo de habitabilidad, como indicio de vida. Lo cierto es que hay agua por todas partes ahí fuera. La hemos descubierto en la Luna, en Plutón, en Urano, en Neptuno. Incluso sabemos que existe agua en el mismísimo Sol y en las estrellas. Solo hay un problema. Todo ese agua está en estado sólido o gaseoso. Marte, por ejemplo, es un planeta frío y seco. Muerto, porque la radiación ultravioleta del Sol esteriliza el suelo creando compuestos cáusticos similares a la lejía, capaces de quemar cualquier atisbo de materia orgánica. Mirándonos a nosotros mismos desde el espacio en la oscuridad, las luces de nuestras ciudades se agolpan en las orillas de los continentes, como aquellas colonias de bacterias que dieron origen a la vida junto al agua. Dibujamos los perfiles de mares y ríos con nuestras luces. Pero ahora surge un inconveniente. Todas estas concentraciones humanas necesitan ingentes cantidades de agua dulce cada día para mantenerse y para facilitar la expulsión de sus desechos. Al igual que dentro de un organismo vivo, el agua debe fluir por las entrañas de estas ciudades para hacer lo que siempre ha hecho: transportar, limpiar, hidratar. Lo malo es que los habitantes de estos lugares ya no se acuerdan de que el agua es importante. Consideran que es una obligación del Estado el ofrecérsela sin cortapisas. Creen que con pagarla es suficiente. Pero el dinero se fabrica y el agua no. Hemos reproducido manantiales en el interior de nuestras casas para que nos surtan. Fabricamos diminutos volcanes controlados que nos dan calor. Inventamos pequeños soles que nos iluminan. Incluso casquetes polares en miniatura para que conserven nuestros alimentos sin que se estropeen.
La mayoría de las bacterias que descomponen la materia orgánica son incapaces de sobrevivir en un entorno helado como el de los frigoríficos. Por familiar que nos resulte su presencia en nuestras vidas, este es otro de los grandes avances de la civilización que le debemos al agua. ¿Quién necesita hoy salir a cazar? Sin embargo, Gaia, el planeta viviente, siempre compensa los desequilibrios. La Tierra ha superado crisis mucho más fuertes que la que está provocando este extraño mono desnudo. El único inconveniente es que el próximo cambio puede que no tenga entre sus planes el que sigamos aquí como especie. La ciencia ya es capaz de predecir lo que ocurrirá y lleva años alertándonos. Pero ¿quién hace caso a la ciencia? Desde que el chamán, el brujo de la tribu, era respetado porque invocaba al agua hasta ahora, hemos cambiado mucho. El nuevo dios es el dinero. Por eso un científico es ahora un individuo caro de mantener, cuyos beneficios se aprovechan a demasiado largo plazo. Como la sensación de sed en nuestro cuerpo, el aviso llega tarde. El delicado ciclo del agua en la Tierra, que regula la temperatura para que no sea óptima, que recicla y depura de forma natural el preciado fluido y que hace crecer a las criaturas que nos alimentan, se está rompiendo. Las naciones en vías de desarrollo quieren ser como las ricas antes de plantearse el alto precio ambiental que ello supone. Parecen decirnos, si tú derrochaste para vivir tan bien, no me digas a mí ahora que salve el planeta por ti. El aumento de la población humana y el despilfarro tanto de agua como de energía producen una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales. La capacidad autorreguladora de la atmósfera está siendo llevada hasta sus límites y la Tierra no tiene tiempos de reacción muy rápidos comparados con los nuestros. Las poblaciones vulnerables de los países más pobres, ya de por sí agobiadas por un día a día imposible, están viendo aumentados sus problemas porque los pocos pozos que tradicionalmente les proporcionaban agua limpia se están secando. La lejanía de las fuentes les obliga a dedicar muchas horas solo a buscar y transportar el agua a sus casas, y son niños y mujeres los encargados de ello. Ni escuela ni juegos. Ir a por agua es lo más importante. Lo peor es que la escasez hace que demasiado a menudo esté emponzoñada. 50 millones de niños mueren cada año como consecuencia de beber veneno para calmar su sed. 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. El 80% de las enfermedades en estos países son consecuencia del agua contaminada. Disentería, cólera, tifus, hepatitis, dracunculiasis o los azotes del trópico, la malaria y el dengue, transmitidas por insectos que crían en aguas estancadas. Las aguas residuales se mezclan con sus vidas, obligándoles a convivir con virus, bacterias y parásitos causantes de esas pestes mortales. Agua limpia. Solo necesitan agua limpia, la misma que nosotros utilizamos para lavar el coche o las calles. En Europa, el 80% del agua para uso doméstico y municipal se desperdicia. Esta parte del planeta ya no es tan azul. Paradójicamente, en Arabia, donde durante siglos se asentaron las culturas beduinas nómadas, cuyo respeto y veneración por los pozos fue máximo, hoy asistimos al mayor derroche de agua que se puede ver en el mundo.
De los pozos ya no mana transparente agua, sino petróleo. Ese que el resto de los países ricos necesitan para sus automóviles y aviones. Ese crudo negro no es más que el carbono que extrajeron de la atmósfera los bosques durante millones de años y que ahora estamos volviendo a liberar. Todo ese carbono se está acumulando sobre nosotros y está cambiando el clima. El CO2, por desgracia, empieza a ser otra fórmula química que todo el mundo se aprende. El mismo oxígeno del agua, pero ahora emparejado con carbono y en estado gaseoso, junto con otros compuestos, forma una capa allí arriba que hace que ciertos rayos del sol, tras rebotar en el suelo, no se marchen, sino que regresen hacia nosotros. Como consecuencia de ello, nuestro sutil ecosistema se está calentando, las lluvias están cambiando sus costumbres y todos nuestros paisajes se resienten. Está ocurriendo demasiado deprisa como para que las plantas, los animales y nosotros mismos seamos capaces de adaptarnos a tiempo. Otro gas, de los que ya son bien conocidos como de invernadero, que se nos va de las manos, es el metano. Desde siempre es despedido a la atmósfera en cantidades ingentes por los habitantes de estos termiteros y por la digestión de los rumiantes. Pero ahora hay vacas por todas partes para alimentar a esas ciudades llenas de carnívoros insaciables, y de ellas sale más metano que nunca. Las flatulencias de las vacas son culpables de gran parte del efecto invernadero. Emitimos y emitimos, mientras el balance que antes era equilibrado, ahora ya no lo es. Al otro lado, quitándole a la atmósfera el carbono, ¿quién está? Ellos, los vegetales, los únicos capaces de coger el carbono del aire para transformarlo en lechuga, abetos o algas, por ejemplo. El 80% de la fijación de carbono lo realiza el plancton marino y las algas oceánicas, sobre todo las costeras. Pero estamos simultáneamente talando los bosques, contaminando los océanos donde vive ese plancton, que además fabrica nubes, y quemando combustibles fósiles sin medida. El primate que lavaba bulbos está definitivamente fuera de control. Dice la ciencia que la inteligencia está en el predador, porque este, a lo largo de su vida, que es más larga, se encuentra muchas veces con la presa y aprende. Sin embargo, la víctima apenas ve a su cazador una sola vez, la última. ¿Qué somos entonces, predadores o presas? El agua nos transformó en cazadores pensantes, quizá demasiado, pero con este problema no nos hemos encontrado nunca. Debemos cuidar a nuestra madre si queremos seguir mucho tiempo más sentados a las orillas del mundo.